Buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Vamos saliendo de nuestro hotel, acompáñenme. Fíjense que estuvimos en un hotel precioso que nos consiguió la operadora que nos trae acá paseando. Y hoy vamos a iniciar nuestro recorrido por uno de los lugares más hermosos, más preciosos de todo Colombia y de todo Sudamérica. Estamos nosotros comenzando nuestro recorrido por Cartagena de Indias. Miren nomás, nos van a llevar en la chiva parrandera, así se llaman estos vehículos donde está toda la gente ya lista para empezar este recorrido. Acompáñenos, sean bienvenidos y no se pierdan todos los videos que ya salieron y este video que apenas comienza. Bienvenidos. Pues vamos a empezar este recorrido. Ya está aquí toda la gente. Hoy vamos vestidos de blanco porque vamos a ir a un evento muy hermoso, un lugar que se pide que vayamos vestidos de blanco. Así que acompáñenos. Pero me da mucho gusto saludarles. Estamos en estas paradisiacas letras, bueno, no paradisiacas, hermosas, de la cultura de Cartagena de Indias, antiguamente llamada Calamari. Gracias a todos, continuamos con nuestro recorrido. Bueno, estamos en un lugar muy hermoso, vénganse para que me acompañen. Está la gente aquí haciendo fila. Fíjense que hubo un poeta que le dedicó a Cartagena este monumento. Dice, Cartagena es para mí como mis zapatos viejos, ¿no? ¿Quién de ustedes no tiene unos zapatos viejos que le encanta ver sus zapatos viejos? Aquí los tenemos, miren nomás. Vean ustedes los zapatos viejos. Tenemos esto y tenemos este otro. Miren, vénganse para acá. Entonces, este es un monumento muy hermoso, dedicado a nuestro pueblo. Yo como quiero a mi pueblo, a Mesticacán, aunque es un pueblo muy chiquito, muy humilde, pero siempre me acuerdo de mi pueblo como ustedes se acuerdan del suyo o de su ciudad. Que Dios bendiga a nuestros pueblos, Dios bendiga a Cartagena, que es un lugar hermosísimo, impresionante. Los dejo con estas imágenes de los zapatos viejos. Hemos llegado al fuerte de San Felipe de Barajas, así se llama este lugar, por dos razones se llama así. San Felipe por el apóstol Felipe, pero también se llama Felipe por el rey Felipe III, que era el rey de España en estos tiempos. Esta construcción es una construcción 100% militar en el cerro llamado de San Lázaro, así se llamó este cerro, el cerro de San Lázaro. Y bueno, es una edificación muy hermosa, hasta el día de hoy ya es declarada Patrimonio de la Humanidad. No solamente es Patrimonio Nacional de Colombia, sino Patrimonio de la Humanidad. Y tiene un interés muy sobresaliente. Desde este lugar se ve toda la ciudad, toda la ciudad. Entonces de aquí se veía, miren nomás este cañón usado por los españoles en defensa de la ciudad de Cartagena, donde tenían almacenado buena parte del tesoro español de esta parte. Quiero decirles también que este lugar es meramente del ejército, pero también aquí vivía el virrey de todas estas tierras y también aquí vivían los ricos. Ahorita vamos a ir a donde vivían los ricos. Esto era algo militar, era como un faro natural desde donde se veía todo el mar y todas las tierras. Así que acompáñenos en este maravilloso camino por el fuerte de San Felipe de Barajas en la Cartagena de Indias. Gracias.
Bueno, pues seguimos en esta como segunda parte, podría ser, del acceso al fuerte de San Felipe de Barajas. Si ustedes ven, voy a mostrarles, a ver, voltearme. Miren, esta parte fue construida, una persona que no analiza bien con detenimiento, no podría ver estas piedras raras, como rugosas. Pues bueno, realmente no son piedras. Esto es coral. Aquí en Cartagena hay mucho coral, entonces los españoles con los indígenas utilizaron ese producto tan grande que había, vegetal, que es el coral, son piedras marinas, y construyeron esto. Por eso tiene este deterioro, estas piedras, que son corales, miren nomás, son chiquitas, pequeñas, y vemos algunas muy grandes. Entonces hemos podido ver nosotros en este muro la piedra coral, pero también estamos viendo ahorita, vamos a subir a la parte más importante. Nosotros estamos de lado, miren, si me acompañan de este lado izquierdo, estamos viendo lo que es el centro histórico de Cartagena. Allá tenemos la iglesia de San Pedro Claver, que vamos a ver a continuación. También tenemos la catedral de Santa Catalina de Alejandría. Y luego tenemos, allá alcanzo a ver también la iglesia de Santo Domingo. Las otras iglesias no se ven, pero ahí están. Entonces nosotros estamos entrando como por la parte del centro histórico o de la antigua Cartagena. Nos decía el guía, y tiene razón, que por esta razón no vemos tantos cañones de este lado. Pero ahorita que vayamos del lado donde está el mar abierto, vamos a encontrar los cañones utilizados por los españoles para proteger la ciudad, ¿no? Este lugar fue construido con la finalidad de cuidar y custodiar la ciudad y los tesoros que en ella había. Entonces, desde aquí se vislumbraba todo, no solamente a la ciudad. Ahorita vamos a ver la vista al mar de aquel lado. Vamos para allá. Bueno, pues estamos entrando a un lugar donde era guardada la pólvora para los cañones, para la defensa del mismo. Son los túneles propios del fuerte de San Felipe. Bueno, pues nosotros estamos viendo la bandera aquí. Estoy enfrente de la bandera abajo. Fíjense nomás qué hermosa vista tenemos aquí. Y estamos nosotros en la parte poniente de lo que es el fuerte de San Felipe. Entonces, lo que les quiero decir yo aquí es que esta era una vista única de toda la ciudad. Ellos podían cuidar la ciudad. Y aquí, estos puentes que estamos viendo, por el que voy yo, solamente los españoles lo que hacían era poner unos troncos aquí para que las personas que querían invadir tuvieran, los podían a una distancia medida ya por ellos. Entonces, todo el que llegaba tenía que brincar, ¿no? Hacer el brinco en dos palos, dos estacas que había aquí, no eran puentes como hoy los tenemos. Y entonces, de esa manera, si una persona no sabía brincar o no tenía posibilidades, pues se iba al fondo y obviamente quedaba muerto, ¿no? Miren nomás estas vistas que tenemos de el fuerte de San Felipe. Bueno, entonces, muchas personas piensan que esto era una ciudad, pero no, era un faro, era una fortaleza para cuidar Cartagena, y también donde los ricos, sobre todo el virrey, vivía también en este fuerte, cuidándose pues de todo lo que había, ¿no? De todo lo que podía suceder. Bueno, pues como pueden ver, está haciendo muchísimo calor.
y estamos en la parte todavía no tan alta, nos falta todavía como otro nivel para subir. Estamos nosotros entrando al túnel del tesoro, que era un engaño, obviamente aquí no había ningún tesoro, era una manera de agarrar a los rateros que querían robarse el tesoro. Entonces había una trampa de entrar para luego dar vuelta y volver a salir, y cuando daba vuelta ya lo estaban esperando los soldados para asesinar a esas personas. Acompáñenos a este túnel, vénganse por favor. Dicen los expertos que esto era un lugar para cazar a los rateros, ¿no? Entonces nosotros teníamos aquí, hay una aquí y hay otra allá y otra y otra y otra. Entonces pasaban los rateros creyendo que estaba aquí el tesoro, y había aquí a un soldado con un cuchillo listo para matar. Si este no lo mataba, mataba el que seguía. Ustedes ven aquí otra y luego ven otra, pero ninguna enfrente de otra, para que no se agredieran uno con compañero a otro compañero, sino al enemigo, el que ingresaba. Así era. Bueno, pues vamos avanzando en todos estos lugares llenos de historia. Tiene toda una significación, no nomás es así por venir a ver esto, sino hay una significación muy fuerte y muy profunda en todo esto. Bueno, pues uno de los lugares más hermosos de venir a cada país es poder ver su bandera nacional ondeando. Orgullo para los colombianos. En este lugar donde se comienza la primer parte de la independencia de Colombia, que fue anunciada el 11 de noviembre de 1911. Dicen que a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y firmada por 11 personas, todo en 11. Pero realmente, no fue sino hasta 1821, cuando se consumó definitivamente la independencia de Cartagena, porque antes fue solamente como un anuncio, pero no la total independencia. Un año después España retoma Cartagena en el año de 1812, y hasta 1921 sucede la independencia de Colombia, que en ese tiempo era todo lo que es Venezuela, todo lo que es Perú, parte de Bolivia, todo lo que es Panamá y Ecuador también, ¿no? Entonces era llamada toda esa la República de Colombia. Ya después van a convertirse en diferentes países. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido. Les dejo unas imágenes de esta parte alta de los cañones y también del castillo, propiamente hablando, de San Felipe de Barajas. Bueno, pues estamos muy contentos con estas vistas hermosas de la bandera. Quiero que les muestres el castillo de San Felipe, por favor. Mi grabador que anda aquí conmigo hoy, por eso están saliendo mejor los videos, ¿verdad? Eso que tenemos ahí es una iglesia y también es un lugar donde los reyes pasaban y vivían cuidando. Si ustedes ven aquí de este lado, ahorita les vamos a mostrar después de la bandera, y sobre todo acá, vamos para que vean un cañón. Vénganse para acá, miren, vénganse. Esto que tenemos aquí, ponles en arriba, mira, aquí tenemos una bola de cañón. Claro que es un adorno, no es una bola, pero este sí es un cañón original, antiguo, que utilizaba España para cuidar esta ciudad tan importante para España. ¿Por qué? Pues porque de aquí y de Santa Marta era donde salía el oro para la Europa de entonces, ¿no? Entonces, este cañón está para arriba porque también los cañones no nomás aventaban derecho, sino también para arriba para jugar con la gravedad y con la física, ¿no? Entonces, no nomás era derecho, sino también así. Y miren, acá tenemos un cañón, pues casi original. Yo sé que no es original del todo, porque esta madera es más nueva, pero bueno, es una buena imitación de lo que era la base y lo pesado que era esto, ¿no? El cañón,
allá está otro cañón, hay muchos cañones, todo aquí. Entonces, vamos a ir ahorita a lo que es el castillo de San Felipe, la parte más alta, donde estaba el guardián principal, ¿no? El soldado vigilante que cuidaba desde arriba permanentemente las 24 horas, cualquier cosa extraña que viera, tenía que anunciar. Vamos para allá, vénganse, por favor. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta transmisión desde el fuerte de San Felipe de Barajas, lugar hermoso, emblemático, orgullo de Colombia, construido por los españoles, pero ahora tesoro nacional y patrimonio de la humanidad. Centro de muchas reuniones turísticas y también políticas de todo tipo. Gracias, acompáñenos al Centro Histórico de Cartagena. Mira nomás qué hermosa escena, parece que estamos en el siglo XVI, en el siglo XVII. Este hombre es Blas de Lezo, un hombre que no tenía un pie, no tenía una mano y no tenía un ojo, le decían el medio hombre, pero fue el que defendió a Cartagena de una de las invasiones más terribles de los ingleses, ¿eh? Entonces, Cartagena era muy codiciada por el tesoro que aquí había, por el oro que aquí se juntaba. Entonces era muy codiciada por ingleses y por franceses principalmente. Portugueses, bueno, pues ellos se fueron más abajo porque hubo un acuerdo en la Santa Sede, entre España y Portugal, partirse la mitad de tierras. Entonces no hubo necesidad de arreglar cosas con los portugueses, pero los franceses y los ingleses tenían muchas ganas de quedarse con Cartagena. Blas de Lezo detiene esta invasión inglesa y bueno, era considerado el medio hombre, pero tuvo 36 hijos, fíjense nomás, era sin pie, sin mano y sin ojo, pero era muy bueno para tener hijos también, con diferentes mujeres, qué barbaridad. Pero bueno, esa es la historia de nuestro mundo. Vámonos. Muy bueno, muy frío. Bueno, pues me encuentro con ustedes visitando uno de los lugares que más he querido en buena parte de mi vida, que es Cartagena de Indias.
Fíjense ustedes que una de las ciudades que más impresiona a muchísimas personas es la belleza, la historia y la cultura que se vivió y que se vive en Cartagena de Indias. Estoy dentro de la calle Ronda, dentro del casco viejo de Cartagena, y bueno, aquí vamos a encontrar un innumerable gusto de personas por todos lados. Aquí unos están cazando, otros están cantando, otros están comiendo, otros están viendo. Aquí siempre hay fiestas, siempre hay bodas, siempre hay quinceañeras. Entonces estamos viendo y vamos a entrar a la iglesia, a una de las más emblemáticas de todo Cartagena, perteneciente a la arquidiócesis de Cartagena de Indias, la iglesia de San Pedro Clavel. Fíjense que este lugar, no, qué hermoso está aquí. Estoy completamente impresionado. Vean nomás qué hermoso paisaje. Mucha gente haciendo todo tipo de manifestaciones, vendiendo, comprando. Aquí tenemos un carro muy antiguo y muy bonito. Miren nomás, está esperando a los novios que salgan de la iglesia. Y estamos nosotros viendo lo que fue primeramente la iglesia de San Ignacio de Loyola. Esta iglesia maravillosa, construida en 1580, se comenzó la construcción, estamos hablando del siglo XVI, en esta, a un ladito de la playa. Fíjense, ustedes ven ahí la muralla de Cartagena, y estamos hablando de 100 metros, cuando mucho, está la playa ahí. Entonces es maravilloso poder venir aquí. San Pedro Clavel es el patrono de los derechos humanos. Aquí se cometían muchos abusos en la conquista de estas tierras. Entonces los jesuitas que se encontraron en estas tierras y que están aquí todavía, los padres jesuitas, fueron aquellos hombres capaces de liberar al esclavo, o por lo menos ayudarle a que el dolor fuera menor. Vamos a comenzar esta explicación de la iglesia de San Pedro Clavel. Acompáñenme, por favor. Si me ven un poco cansado, pues sí, sí ando cansado, porque pues hicimos un recorrido y entonces eso ha causado pues en mí que ande medio quemado, medio cansado, medio despeinado. Pero estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta entrada a la iglesia de San Pedro Clavel. Vamos para adentro. Aquí tenemos este altar lateral dedicado a nuestra madre de Montserrat. Miren más, tenemos la Virgen de Montserrat de España. Yo creo que ustedes, los que fueron conmigo al viaje, pues estuvieron al pendiente, pudieron ver eso, ¿no? Y aquí tenemos la pintura de la predicación de San Francisco Javier. Hay que entender muy bien, acuérdense ustedes, que San Francisco Javier fue el que fundó los jesuitas junto con San Ignacio de Loyola. Entonces hubieron algunos primeros santos desde el principio, ¿no? Y aquí tenemos también nosotros a nuestra Madre Santísima. Miren nomás, tenemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de los Dolores. ¡Qué hermosa iglesia! Tenemos unas bóvedas maravillosas. Miren nomás, estamos hablando del siglo XVI. Y aquí vamos a tener al mero patrono de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. ¡Qué barbaridad! ¡Qué imagen tan hermosa tenemos nosotros de San Ignacio de Loyola! Este hombre es el fundador de los jesuitas, es el fundador de todo lo que causó esta orden de los jesuitas en el mundo. Así que, si ustedes quieren emocionarse con la vida de un gran santo, tenemos a San Ignacio de Loyola. Este hombre que hizo posible la fundación de los jesuitas, que se extendieron por todo el mundo y que actualmente son los hombres más preparados que tiene la iglesia. Bueno, pues vamos a continuar nuestro recorrido en este maravilloso lugar de la arquidiócesis de Cartagena de Indias en Colombia. Bueno, pues aquí tenemos al arcángel San Rafael. Yo creo que ustedes lo conocen, tiene un pescado en su mano. Estamos hablando también, pues en este lugar lo que más se hacía antes era pescar. Hoy lo que más se hace pues es el turismo. Pero miren más, aquí tenemos a nuestra Señora Santa Mariana de Jesús, la Azucena de Quito. Así es, la Santa de Quito, Ecuador. Un saludo a nuestros hermanos de Ecuador. Espero poder hacer un viaje pronto con ustedes y poder estar allá. Entonces tenemos aquí a Santa Mariana de Jesús, que
del Ecuador. Es un óleo sobre tela. Y vamos a encontrar nosotros una, es una iglesia muy alta. Ay, miren qué contento estoy. Ya encontré al Sagrado Corazón de Jesús. Este santo, aparte a mí, es el santo de mi devoción, el más importante para mí. Y bueno, pues también está en todas las iglesias. Vamos a encontrar algunos detalles muy hermosos que ya no tienen ningún sentido, pero que alguna vez tuvieron, que eran los balcones de los criollos, de los españoles que vivían aquí. Ahí también escuchaban misa él y ellos y algunas otras autoridades. Y bueno, de este lado tenemos lo que fue también el monasterio y que hoy sirve todavía. Es un lugar, aparte de para tomarse fotografías, es un lugar que alberga una bodega, un lugar de la iglesia, ¿no? Aquí es un monasterio, todo esto fue un monasterio, hoy ya no, pero sirve todavía como un anexo a la iglesia de San Pedro Claver. Entonces, le mandamos un saludo a los padres jesuitas, aquí está el Santo Niño de Praga, ¿no? De donde nació la devoción al Divino Niño de Colombia. Y aquí tenemos esta imagen, qué preciosas imágenes, de verdad, San José, Padre de Jesús, Padre adoptivo y esposo de la Virgen María. Qué preciosas imágenes, de verdad. Qué preciosas imágenes. Y bueno, más adelante vamos a tener nosotros lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Miren nomás qué imágenes tan bellas y tan hermosas tenemos en nuestro entorno. Entonces, estamos viendo nosotros aquí las imágenes de Jesús, de la Virgen María y de María Magdalena. San Juan Evangelista los tenemos aquí. Entonces, estas son las imágenes del altar lateral. Pero luego tenemos aquí con nosotros, de aquel lado tenemos a la Inmaculada Concepción, nuestra Madre Santísima, que está con nosotros. Son sus restos. Esta cajita habla de la existencia de sus restos de San Pedro Claver. Gracias a Dios me dieron permiso de poder compartir con ustedes este lugar maravilloso, hermoso, donde se encuentran los restos de San Pedro Claver. Eso que vemos ahí es sus restos óseos, que nosotros llamamos reliquias de primer grado. Ahí arriba tenemos este altar hermoso en mármol, construido por Vittorio de Montarsolo, un italiano que construyó este altar hermoso con ese Cristo maravilloso,
ese altar que sirvió por mucho tiempo para celebrar la Santa Misa y hoy es un retablo, así llamado, hermosísimo. Entonces, cuando ustedes vengan a Cartagena de Indias, van a encontrarse ustedes con esta iglesia que es una de las más emblemáticas de todo Cartagena, donde los cartagineses se casan, hacen sus 15 años, es como la iglesia preferida para ellos. Así que les damos un saludo desde esta iglesia completamente barroca, un barroco todavía muy, muy sencillito, un barroco todavía muy, muy, muy simple, se podría decir. Entonces, cuando ustedes vengan, van a poder venir a tocar. Yo les mostré hace ratito dónde estaba la urna funeraria de San Pedro Claver, pero realmente ya me explicaron que esa urna no están los restos actualmente. Estuvieron por mucho tiempo ahí resguardados. Ahora este lugar simplemente es un recuerdo de donde estuvieron los restos de San Pedro Claver. Y aquí está la tumba de este gran santo jesuita. Allí dice, sepulcro del venerable Pedro Claver de la Compañía de Jesús. Entonces, cuando ustedes vengan a Cartagena, pues van a ver, aparte de muchísima gente como ustedes están viendo en este momento, también vamos a ver aquí los restos de San Pedro Claver. Pues gracias a los padres jesuitas por permitirnos disfrutar este templo. Miren, ahí está San Pedro Claver. Gracias a todos ellos, gracias a todos ustedes por permitirnos estar con ustedes desde la iglesia de San Pedro Claver. Me tocó una boda, por eso les compartimos estas imágenes a continuación de la salida de los novios. Aquí todavía hay muchísima alegría cuando alguien se casa. Y bueno, pues estas tierras maravillosas, llenas de calor, llenas de afecto todavía y de mucho respeto por Dios, nos saludan. Yo saludo muchísimo a los colombianos. Esta gente de Colombia es muy alegre y es muy amable. Y cuando ustedes vengan lo van a ver. Y aparte, los colombianos quieren mucho a los mexicanos, igual nosotros a ellos. Así que un saludo para todos ustedes desde la iglesia hermosa de San Pedro Claver. Lugar hermoso, histórico. Imagínense si estas calles hablaran lo que dirían de lo que estamos nosotros viviendo aquí. Saludos desde la iglesia de San Pedro Claver. Imperdible en Cartagena es la calle de San Pedro Claver. Aquí estamos a un lado de la iglesia de San Pedro Claver, miren nomás, y vamos a caminar por esta calle que nos va a llevar a otro punto muy hermoso. ¡Viva México! Estamos aquí viendo cómo el turismo avanza. Hay muchísimo turismo por todos lados, hay guías, hay una explicación maravillosa de todas estas tierras. Aquí tenemos unas personas en unas calandrias, tenemos personas caminando, otros comiendo, otros platicando. Bueno, pues yo los voy a llevar también a otra iglesia emblemática de Cartagena. Miren nomás, vean ustedes estas calles, vean ustedes qué hermosas calles. Si no fuera por los carros, diríamos que estamos completamente en el siglo XVII, de verdad, ¿eh? Los carros es lo único que hace que este lugar pierda el encanto maravilloso
que tiene. Tenemos aquí tantas edificaciones. Miren nomás, vean ustedes qué edificaciones. Para donde volteé. Miren nomás. Para donde volteé. Estamos viendo unas edificaciones maravillosas. Así que cuando vengan a Cartagena, no lo duden. Según los especialistas me han dicho, Cartagena es la ciudad más visitada de todo Colombia y no sabemos si de todo América del Sur. Es un lugar maravilloso, hermoso, increíble, increíble. Entonces, no dejen de acompañarnos en estos recorridos que les estamos haciendo. Estamos aquí en el Parque de Bolívar. Allí tenemos una escultura hermosa de él, donde están estas personas haciendo este baile maravilloso. Allí tenemos una escultura de Simón Bolívar a caballo. Y bueno, estamos llegando a una iglesia que también yo les quiero mostrar aquí en Cartagena. Miren nomás qué calle tan hermosa, qué lugar tan bello tenemos en Cartagena. Y bueno, pues es un turismo increíble, increíble. No paramos de ver turismo por todos lados. Aquí está la Plaza de la Proclamación y vamos a entrar nosotros a la Catedral Basílica de Santa Catalina de Alejandría. Acompáñenme, por favor. Nos dieron permiso de grabar aquí en esta parte que es muy privada. Estamos en la lateral de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Y quiero decirles que esta es la casa del arzobispado, son las oficinas donde se atiende a toda situación de este arzobispado. Y encontramos aquí estas imágenes que estaban arriba y que fueron bajadas para ser restauradas. Aquí encontramos a San Pablo, fíjense nomás qué grandote está San Pablo. Y luego tenemos de este lado, este es San Pedro, y este es San Pablo, ¿es correcto? Yo creo que sí. San Pablo, miren nomás estas esculturas que tenemos aquí, ¿no? Aunque este parece San Mateo, no, este es San Mateo, tiene el angelito, es San Mateo Apóstol. Y acá tenemos a San Marcos, es porque ahí tiene el león, ya descubrí, miren nomás, ahí está el león, y arriba, y de este lado tenemos a San Mateo. Cuídense mucho, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dieron permiso, gracias a Dios, aquí de grabar el sagrario de la catedral de Santa Catalina de Siena. Miren nomás que de Alejandría, Santa Catalina de Alejandría. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. También aquí tenemos lo que es el bautisterio y lo que es la devoción a Nuestra Madre Santísima.
la Virgen de Fátima, también aquí entre nosotros. Bueno, pues esperemos que les esté gustando todos estos videos que estamos haciendo para todos ustedes. Bueno, esas cuatro esculturas que ustedes vieron ahí adentro, que les pasé, son las que tenemos aquí, miren, la patrona de la catedral, Santa Catalina de Alejandría, Santa Rosa de Lima, que también está ahí en esas imágenes restauradas, San Luis de Beltrán, San Sebastián, y las otras esculturas también estaban más arriba. Todas estas, esta catedral fue restaurada con apoyo de algunas personas, pues, con dinero y sobre todo con voluntad, porque pues hay personas que tienen mucho más dinero que ellos, pero no tienen voluntad. Entonces, esto es Cartagena, es un lugar verdaderamente mágico, maravilloso. La mejor ciudad de Colombia, así es, claro que sí, no lo dudes, ¿eh? Hermoso Cartagena y lleno de unas cosas tan pintorescas, tan... Hace un calor tan rico, tan agradable, de verdad que es un lugar maravilloso para venir, para... Miren, hasta se están comiendo aquí una fruta muy rica, miren nomás, ahí le están vendiendo una fruta mágica de estas tierras. Entonces, estamos muy contentos de poder compartir, a ver si no se enojan porque los grabo, luego se me enojan. Bueno, pues estamos viendo lo que es Cartagena de Indias, en este lugar emblemático de Colombia, un lugar... maravilloso, que si nosotros nos volteamos para un lado, para otro, no deja de ser mágico. No hay un solo cable de luz. Si no fuera por los carros, les vuelvo a decir, esto parecería siglo XVIII, sin duda y sin falta. De verdad que sí. Miren nomás, estoy aquí en medio de cuatro calles. Miren, les muestro esta calle, que es la calle de... no sé, no dice. Luego, así, la calle de los Mayos. Y luego tenemos la calle de los Santos de Piedra, que es para allá, ¿no? Tenemos aquí el paso de una trajinera, otra trajinera. Y luego tenemos aquí la calle de los Santos de Piedra y la calle de los Hoyos. Tenemos cuatro calles. Por todos lados están pasando las trajineras. Hola. No me dejan pasar. Buenas tardes. Pero son muy alegres los colombianos. Yo voy grabando y me van saludando. Y son muy, muy alegres. Bueno, tenemos esta calle por acá, tenemos esta calle por allá, allá está la catedral al fondo, tenemos esta calle de este lado, miren nomás qué hermosas calles, y tenemos esta calle para acá. Vamos a la iglesia de Santo Domingo, a ver si podemos, si nos dan permiso de entrar. Pues entrar a esta iglesia y poder ver estos muros tan profundos, tan grandes de la iglesia más antigua. Tenemos a San Bartolomé. Vamos a encontrar nosotros en esta iglesia colocados los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos a San Bartolomé, vamos a ver luego a San Felipe, apóstol. Miren nomás la iglesia de Santo Domingo. Y bueno, es impresionante ver las bóvedas de esta iglesia del siglo XVI. Vamos a ver los 12 apóstoles. Ahí tenemos a San Juan. Vamos a ver a San Juan. Acompáñenme, San Juan Evangelista, no San Juan Bautista. Aquel, el discípulo amado que se encontró en la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Y que también estuvo a los pies de la cruz cuando estuvo María Magdalena, María su madre y María la de Cleofás. Ahí es donde vamos a encontrar a San Juan Evangelista. Allá al fondo tenemos a San José, patrono de la iglesia, ¿no? Patrono de la iglesia, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a Santiago el Menor. Se le llamaba Santiago el Menor porque hay otro que se llama Santiago el Mayor. Son dos Santiagos. Acuérdense que Jesús tuvo 6 apóstoles que tenían el mismo nombre. Por ejemplo, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Simón el Cananeo, Simón de Cirene, que luego va a ser Pedro. Y luego también tenemos a Santiago el Menor y Santiago el Mayor, ¿no? Y luego allá tenemos a... ahorita les voy a decir aquí. Bueno, tenemos aquí el otro apóstol, Andrés, hermano de Pedro. Aquí lo tenemos con esta cruz en forma de X. Y luego tenemos aquí a San Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote. No vayan a decir,
Ah, San Judas Iscariote, no, no fue santo, fue apóstol, pero no es santo. San Matías lo sustituye. Tenemos también allá Nuestra Señora, la Virgen María, y luego tenemos a San Judas, tan querido por todos ustedes. Bueno, pero vamos al altar principal. Aquí vamos a encontrar nosotros todas estas tumbas de personas, pues, influyentes, importantes, que ayudaban en la parroquia de entonces, y que, pues, su deseo, en aquel tiempo se podía, se depositaban los restos de ellas o de ellos aquí en las iglesias de este lugar. Vamos a encontrar nosotros aquí, como parte principal del altar o parte frontal del retablo, a estos santos. Primero tenemos allá arriba al santo Dominico, de patrono de esta parroquia, Santo Domingo de Guzmán, y luego vamos a tener al Sagrado Corazón de Jesús con estas mujeres santas, y tenemos también ahí a San Pedro Claver, y el otro ahorita también les digo. Bueno, es el altar principal de mármol, ¿no? Tenemos aquí al Cristo, que es el que más la gente busca, que la gente quiere mucho, el Cristo de la expiración, ¿no? Como en esa mirada de este Cristo que está volteando a ver a su Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa mirada hermosa de este Cristo negro, negro como la piel de la mayoría de las personas de estas tierras, un Cristo negro, hermoso, el Cristo de la expiración. Seguimos con la grabación, tenemos allá a San Pablo, apóstol de los gentiles. También este Cristo de la expiración hermoso, que por favor cuando venga no dejen de venir a la iglesia de Santo Domingo, así conocida. Y bueno, vamos a continuar nosotros viendo a los otros apóstoles que me faltan. Aquí está San Pedro, apóstol, miren más, ¿no? Fundador de nuestra iglesia, por encargo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos a la Santísima Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, entregándole el Rosario a Santo Domingo de Guzmán, y Santa Catalina también ahí está con ella, y el Niño Dios, ¿no? ¿Quién de ustedes no conoce a Nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario? Son iglesias hermosas, amplias, grandes y frescas, porque bueno, obviamente este lugar hace muchísimo, muchísimo calor. Vamos a encontrar nosotros, les decía, aquí a San Matías, Nuestra Madre Santísima, allá la tenemos al fondo, San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en medio de todas estas columnas de piedra. Allá tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Santo Sepulcro o el Santo Entierro, así conocido. Y luego tenemos al otro Simón, San Simón de Cirene, ¿no? Acuérdense que hay Simón el Celota, Simón de Cirene, Simón el Celota, lo tenemos allí. Y luego tenemos el otro Santiago, Santiago el Mayor, otro de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Santiago el Mayor. Más adelante vamos a tener a San Mateo apóstol y evangelista de nuestro Señor Jesucristo. También aquí lo encontramos en este altar. Y bueno, pues hemos podido visitar con mucha alegría, llenos de mucho entusiasmo, esta iglesia de Santo Domingo de Guzmán, la iglesia más antigua de todas las iglesias que se encuentran en Cartagena, las 7 iglesias que están aquí en este centro histórico y en este casco viejo de Cartagena de Indias. Estamos muy emocionados en este lugar. Estamos en la plazoleta de Santo Domingo, porque aquí está la iglesia atrás de mí de Santo Domingo, y está la Embajada de España. Vamos a caminar por las calles hermosas de Cartagena, que es impresionante lo que aquí nos vamos a encontrar. Van a ver, ahorita nos dirigimos a lo que es la iglesia de Santo Toribio de Morolejo, así se llama, donde se casó Juan Pablo Montoya, por ejemplo, el motociclista, el de la Fórmula 1, perdón, y muchas otras personalidades de lo que es Colombia, ¿no? O sea, Cartagena es un lugar muy hermoso para visitar, con unas casonas antiguas impresionantes, con una cultura que ya no se va a repetir, y que pues es hermoso ver las casonas por aquí que existen. Pues vamos, acompáñenos, los voy a dejar con algunas imágenes. Ah, miren, estamos viendo la bandera. Ahí tenemos una que tiene un agregado, claro, no es la bandera original, pero bueno, es algo muy cercano a la bandera de los colombianos.
Vamos ahora a... Y miren, vean ustedes las calles maravillosas. Todas las calles terminan en la muralla, ¿no? Que es hasta allá atrás. Si ustedes voltean para allá, está la muralla. Si voltean hasta allá, aunque no se ve, también termina en la muralla. Y también para allá, y también para allá, ¿no? Así es de bonita Cartagena. Es un lugar maravilloso y hermoso. Así que vamos a continuar con este recorrido que estamos haciendo por el centro. Tenemos lo maravilloso que está nublado, porque aquí hace un calor, pero durísimo, durísimo, pero Dios nos bendijo con este clima. Vamos a ver las calles. Bueno, pues estamos muy, muy contentos de poder disfrutar con ustedes estas casonas y estas que tenemos aquí enfrente. Nos hablan de la belleza arquitectónica que floreció en Cartagena. De verdad que aquí donde andamos, si no fuera por los carros, estaríamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, con mucha facilidad. Vean nomás estas terminaciones. Ahí está la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Y si no fuera por los carros, de verdad, porque no hay un solo cable por fuera. Ustedes no ven un cable, no ven un poste de teléfono ni de luz. No ve ninguna cosa que salga fuera de la normalidad. Las lámparas que están afuera, pues parecen como de como eran antes, que se ponía una vela ahí. Entonces, de verdad, que es una belleza. Y algo muy típico de las cornisas, o de lo que nosotros llamamos de las marquesinas, pues era muy propio de Cartagena tener una marquesina con flores, o con hierba cayendo. Eso es muy, muy común. Mira, de este lado, esas todavía se ven muy rústicas. Son muy hermosas. Y es algo único, único en el mundo. La cultura de Cartagena es única en el mundo. Entonces, disfruten como yo voy disfrutando de estas calles hermosas de Cartagena. Hay 7 iglesias principales. Bueno, no son principales, pero todas son las únicas que hay, y son 7. La iglesia catedral de Santa Catalina de Alejandría, la iglesia también de San Francisco Ferrer, ¿cuál Ferrer? San Francisco Clavel. Sí, Claver. Y luego tenemos la de Santo Toribio de Morrolejo, que es donde vamos ahorita, y luego tenemos también la iglesia de la Santísima Trinidad, de San Roque, y ahorita les investigo las que me faltan. Pero vamos para allá. Es un lugar maravillosamente bello por donde vamos caminando. Miren nomás, vean esta calle, llena de gente alegre que está disfrutando de Cartagena, como yo lo estoy disfrutando, y como ustedes, desde el canal de YouTube. Estamos muy contentos de poder caminar por Cartagena. Bienvenidos a Cartagena. Vénganse con su familia. Estamos aquí viendo a un lado mío lo que es la Universidad de Cartaginés. Miren nomás, que parece una iglesia, pero es la universidad. Claro, hoy ya no es nomás esto, pero es el edificio madre, es el edificio principal, la Universidad de Cartagena. Y aquí tenemos un parquecito, pues muy bonito. Aquí todo es verde, todo es casi natural. Lo único que nos estorba son los carros, realmente, para que se vea esto muy original. Pero vean qué marquesinas tan hermosas. Tenemos esas de madera, tenemos otras ya con yeso, pero aparentando el estuco que se usaba antiguamente. Hoy todo esto, la mayoría, pues son tiendas, la mayoría son tiendas, son lugares de compras. Lugares de muchas compras de turistas, ¿no? Y bueno, pues así es una ciudad turística, pero yo creo que a todos ustedes les encanta vivir y pasarla con nosotros. Muy bien, muchas gracias por el favor de su atención en estos videos. No me canso de agradecer, porque pues si ustedes no nos vieran, no tendríamos ni ganas para hacerlo. Pero gracias a ustedes tenemos lo más importante, ganas de venir y transmitirles este maravilloso lugar. Ya mero llegamos al templo de Santo Toribio de Morrolejo. Vénganse para acá.
Miren. Quiero que vean estas calles. Cuatro calles hermosas. Calle Segunda de Vadillo. Calle de Agustín de Chiquita. Calle Primera de Vadillo. Y la calle de la Moneda. Y así hay muchas cuatro esquinas hermosas, impresionantes y preciosas. Estamos llegando al jardín del barrio de San Diego. Este es uno de los barrios más representativos también del centro de Cartagena. Y esta es la plaza del barrio de San Diego, así llamada. Entonces, estamos aquí viendo este monumento a José Hernández de la Madrid, de la Patria Agradecida, uno de los guerrilleros que también trabajó para la independencia de Colombia. Miren, esas muchachas ya se están preparando para bailar. Como buenas cartaginesas que son. Bueno, pues aquí está el templo de Santo Toribio, que está abierto por un ladito y nos vamos a meter. Ya lo vimos. ¡Ey! Bueno, pues estamos muy agradecidos con Cartagena. Aquí tenemos atrás las torres de la iglesia de San Vicente, San Pedro Claver. Y luego allá está atrás
la cúpula de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, y luego tenemos allá el reloj, y luego tenemos esta muralla hermosa, pero tenemos algo también hermoso. Dense la vuelta y vean qué hermoso barco para nosotros, el barco pirata, que nos vamos a subir a dar la vuelta. Acompáñenos en esta maravillosa aventura. Antes los barcos, hoy pues todo esto es con máquina, pero esta es una representación de un barco pirata como los que llegaban a estos lugares. Así que estamos muy emocionados, muy contentos, y sobre todo Dios nos ha bendecido nublando el cielo, porque es un calor muy fuerte aquí, pero ahí la llevamos. Vamos a mostrarles algunas imágenes de lo que vamos a vivir en este barco. Bienvenidos.
pues fue una experiencia muy bonita el poder estar en el barco pirata. No llovió, pero pues así es Cartagena. Llueve, 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 llueve todo el tiempo. Muchas gracias por este día maravilloso desde Cartagena para todos ustedes. Avanzamos. Hemos terminado este día. Gracias a todos por seguir estas transmisiones. Les invito a que vean todos los programas que hacemos para ustedes. Y bueno, les voy a mostrar alguna parte de Cartagena antes de despedirnos. Esta ciudad es muy bonita de día y de noche también, ¿eh? De verdad es increíble, es impresionante lo que aquí hemos aprendido, lo que aquí hemos visto. Bueno, pues esto es Cartagena. Miren nomás, bueno, aquí está otro barco. Estamos nosotros enfrente del casco antiguo, ahí está San Pedro Claver, y está ya la catedral, está la muralla, está nuestro barco pirata donde nos subimos, y también aquí tenemos la Cartagena, hermosa, de noche, un lugar muy, muy bello para visitar. Que Dios me los bendiga mucho, un saludo para todos desde Cartagena.